saben cuánto significa Monterrey para Luis Miguel. Él tiene grandes amistades en esta ciudad, pero más allá de eso, sabe que aquí se encuentran sus fans más apasionados, los más leales, los que han estado con él en cada paso de su carrera. Por eso, cuando comenzó a planear su gira Tour 2023-2024, la más exitosa a nivel mundial, Luis Miguel exigió que Monterrey tuviera un lugar especial en su corazón y en su calendario. Su amor es inmenso para esta ciudad y para su gente. Luis Miguel decidió hacer algo extraordinario: abrir una última fecha exclusivamente para Monterrey, este próximo 25 de agosto en el Estadio de los Borregos. Él va a cerrar este capítulo de su vida artística con un conciertazo inolvidable, un verdadero regalo para sus fans más fervientes y dedicados. Y será la fecha más importante de todas frente a un público que lo ha amado como ningún otro, para completar un total de 6 estadios en Monterrey. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Dorian Hurtado. Se lo presento. Vocero y Relaciones Públicas de Music By. El operario aquí en Monterrey. En Monterrey. Porque yo le decía, vienes desde México y todo. No, aquí en Monterrey. Así es. Y nos acompaña para compartir todos los detalles de este conciertazo que promete ser histórico, así es, Dorian. Así es. No nos los vayamos a perder. Yo ahí estaré el 22. ¿Usted qué? ¿22, 24 o 25 de agosto? Cuéntanos, Dorian, ¿cómo fue ese momento en el que Luis Miguel decide hacer historia en Monterrey con la realización de otro concierto más, que será el domingo 25 de agosto en el mismo lugar, en la zona sur de Monterrey? Cuéntanos. Okay, claro, antes que cualquier otra cosa, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación, por darnos esta oportunidad de platicarles sobre esta fecha de Luis Miguel. Pues Luis Miguel ama Monterrey, todos sabemos que Luis Miguel ama Monterrey, entonces él mismo fue el que nos dio la indicación tanto a la promotora como a la producción de que quiero tener otra fecha más en Monterrey. Y lo logramos. Este 25 de agosto tenemos nuevamente a Luis Miguel, tanto 22, 24 y 25 de agosto. Oye, ¿qué rol desempeñas tú dentro de la producción de este importantísimo concierto de Luis Miguel aquí en Monterrey? Eres el operario, publirrelacionista. Tienes que saber muchas cosas. Yo ya sé, fíjate, que no va a llegar a ningún hotel de la ciudad, sino se va a una casa de un amigo que tiene allá sobre la carretera nacional. ¡Ándale, cuenta algo! Pues es que Luis Miguel tiene muchos amigos en Monterrey. Tiene muchos amigos en Monterrey. Obviamente, él va a llegar con uno de estos amigos. Obviamente, nosotros no sabemos exactamente la ubicación, pero sabemos que va a llegar con uno de estos amigos. Pero, obviamente, aquí... La parte de lo que nosotros conocemos, en este caso yo como Relaciones Públicas, sé que tiene muchos amigos, que viene su familia, que vienen invitados especiales. ¿Viene Paloma? No sé exactamente si viene ella, pero sé que vienen gente muy especial. El año pasado sí vino. Así es, pero gente muy especial para él va a estar dentro de estas fechas también, presenciando obviamente este espectáculo. Oye, Dorian, tú como publirrelacionista, así es, has presenciado decenas de conciertos de Luis Miguel. ¿Qué tan especial es este, el que viene, el 22, 24 y 25? ¿Qué lo hace tan especial, tan histórico? Eso me lo contaba Alberto Santos, el jefe de espectáculos. Ajá. ¿Qué tan especial lo hace?
Pues, obviamente sus canciones. Todos sabemos que Luis Miguel tiene un catálogo enorme de canciones, baladas, rancheras. Todo esto, todo este tipo de canciones vamos a poderlas vivir ahí en vivo, ahí con esta orquesta magnífica que trae. Obviamente la producción de 16 trailers que vienen de producción, más de 300 personas que están trabajando en la producción, obviamente, para que este concierto se dé. Entonces, hay que vivirlo, hay que estar presentes. Amigo, ¿por qué se dice que es la gira más exitosa del año? Esta, ¿por qué? Por todo lo que le ha invertido, toda la gente que va a estar en el escenario. Claro. Y diferentes giros de, o sea, el mariachi, lo romántico, etcétera, ¿o qué? Hemos tenido alrededor de 319 mil personas dentro de los conciertos de Luis Miguel, obviamente sumando toda la República Mexicana, por arriba de artistas de Madonna, Taylor Swift. Es una de las giras más vendidas del 2023 y 2024. Ok, ya el 22 y 24 está súper vendido. Ya. Así es. Nuestra fecha es muy importante, así la del día 25 de agosto. Es domingo. Así es, para descansar. Cuéntanos de eso. Pues este 25 de agosto, obviamente, todavía tenemos boletos. El 22 y 24 ya estamos a casi al sold out. Sí. Pero este 25 todavía tenemos boletos que pueden adquirirlos dentro de Fun Ticket o taquillas, ajá, del estadio. Oye, nos interesa saber, ya sabes cómo somos los regios, ajá, ¿verdad? Ya sabes, somos muy organizados con los dineros, ajá, pero quiero saber el precio de los boletos y, ajá, dónde podemos comprar para el 25 de agosto. Ok, los boletos están desde 1,490 hasta 7,490. Obviamente esto más los cargos de servicio, pero los pueden adquirir, como les comentaba, tanto en Fun Ticket .mx o taquillas del estadio. Solamente de esa forma los pueden adquirir. En taquillas tenemos beneficios para la gente que vaya y nos compre boletos directamente en taquilla. Hay beneficios exclusivos ahí. ¿Qué beneficio? A ver, 1,490 pesos, ajá, es el más barato. Así es. Y el más caro, 7,490 pesos. Ajá. Si llego allá a la taquilla, ¿que me quitan los 490 pesos o qué? A ver, dime. No, hay descuentos. Hay descuentos. Hay descuentos. Así es, hay descuentos. Y entre más compres, pues más descuentos. Así es, para que nadie se quede sin verlo. Ay, ¿qué más? Oye, ¿qué pide mi solecito de comer? ¿Cuáles son sus gustos, sus placeres culinarios? Okay. Como yo siempre estoy del lado de la prensa. Así dices, estoy aquí, pero no, lo sí, ves de cerquita. No, sí, yo normalmente siempre estoy con la prensa, con las acreditaciones aquí y allá. Pocas veces tengo oportunidad de entrar a los camerinos, pero de repente echando un ojito, son cosas pues muy sencillas, la verdad, que tienes un tablas con quesos, agüitas, cosas muy, muy, muy sencillas, la verdad. Y luego no cuando es, baja, ajá, de la limusina, ¿verdad? Se queda viendo hacia el público y nada más hace un saludo corto así. O sea, se hace bien especial, él sabe. Es uno de los grandes artistas de México, obviamente se le perdona a mí. Pues si viene solo mejor. Pero si no, pues bueno, se lo disculpamos, porque pues él está muy enamorado y ha tenido un cambio muy positivo. Muy notorio, sí. Muy notorio con Paloma y también con su hija. Pues ya ves, al principio que no la veía y ahora la trae para todos lados. Así es. ¿Y a qué huele? Porque el aroma sí trasciende así. La verdad, no he tenido oportunidad de estar tan cerquita. ¿Cómo que no lo hueles? No he tenido la oportunidad de estar cerquita. Si no me hubiera estado la foto, me hubiera tomado, pero no he tenido la oportunidad. Ay, Dorian Hurtado. Así es. Bueno, pues ahí vamos a estar. Muchas gracias. Qué bueno, y esperamos a todos. Yo siento que se me va a quedar mirando Alberto Santos, así, ¿verdad? Entonces me va a decir, María, venid. Y yo allá, ¡ay! Me voy a llevar tenis, porque si llevo tacón alto no quiero darme ahí el ranazo. Claro. ¿Verdad? ¡Ay, qué más! Pues, oye, ¿y qué? ¿No trajiste boletos? Claro, los boletos, obviamente les vamos a dejar sorpresitas para ustedes. No me digas sorpresitas. Bueno. ¿Ok? Estar aquí sentado y que eso, yo te serviste, son como 10 boletos dobles. Cuente con ellos. 10 dobles. Yo le voy a decir a mi jefe por que favor se los mandemos. Sin problema, ¿oíste? No quiero que anden entre manos, que Alberto Domínguez, que tú, Alberto Santos, nada. Directo con la señora. Así es, nosotros se los hacemos llegar. Sí, porque sin problema. Cuando ya uno está grande, pues uno ya quiere las cosas directas y fáciles, ¿verdad? Cuando así me es conviene, soy grande, y cuando no, soy una chicuela. Oye, sí, cuente por favor, ellos. Es para el auditorio. Sin okay problema, van a tener boletos. Bueno, así entonces, es el día 25, así es, taquilla los puede adquirir y con mucho
muchas sorpresas favorables para el que compre el boleto. 1,490 el más barato y 7,490. ¿El de 7,000 qué es? ¿Es a mero adelante? Sí, de los de primeras filas. Pero si las primeras filas las tiene Luis Miguel. Bueno, pero las que siguen después de ahí. Sí, porque las primeras son de su familiar y amigos. Y amistad. Ajá, sí es. Y las que siguen, pues ya son las de Como Alberto Santos Botch, es su amigo. ¿Verdad? No, no, este es Alberto Santos, el empresario, estoy diciendo. Alberto Santos Botch, ¿ok? Y la familia de Carlos Bremer, en paz descanse. Así todos es. Esos son amistades así es. Muy, así... Muy cercanas. Muy cercanas y conectadas a Luis Miguel. Así ok. Es. Bueno, yo también me voy a hacer ahí a ver cómo le hago. A ver cómo los le dos, hago. Vamos a tratar. Vamos a tratar. Vamos a tratar de hacer. A mí ponme donde hay y yo corro. Claro, ya al camerino nos metemos. Nos vamos. Bueno, ya lo saben, ¿eh? 25 de agosto, gracias. El último concierto de Luis Miguel aquí en el Estadio de Borrego, zona gracias. Sur de Monterrey. Gracias, Dorian. Gracias a usted por tu participación y sobre todo por esos boletos que gracias. Nos vas a dejar. 10 dobles. Gracias. Ya lo saben ustedes, los vamos a ir regalando de aquí al 25, ¿sale? Ok. Vamos al corte comercial, regresamos. Gracias. Gracias. Y el viento las campanas.